Well, hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, welcome. How are you? Fine. Fine. You're Thank doing you. good? Everything good, right? Okay, we have Gerson here. Ana Segura. Hello, Ana. Hello, teacher. Hi, welcome. Welcome. We have Hello, teacher. I'm Good doing evening. great. Good evening. Welcome. Thank you. Welcome. Okay. Let me see. What's all here? Okay. Thank you, Catherine, for sending me that. Hello, teacher. Good Hi. evening. Good evening. Let me see. Okay, so we're about to begin. Let me just copy this image here. All right, let me see. How was your day today? Everything good? Todo bien today? Everything good? Yes, todo bien. All right, Mucha great. lluvia. All right, yeah. Yo sé. A lot of rain. A lot of rain. A lot of rain. Oh, yeah. It was raining in, where are you at? In San Salvador? Santa Or Tecla. Santa Tecla. Okay. So it's been raining. What about in San Salvador? Is it raining in San Salvador? I don't know. Anyone from San Salvador? ¿Hay alguien aquí de San Salvador? Anybody? Is Yes. it raining? Sí, estuvo lloviendo, teacher. Yes, all right. Okay. Let me see. Está. Okay. Let me put this right here. Do, 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 do. All right. So, what is today's date? Can someone tell me today's date so we can begin? I'm not even going to put it here on the screen. I want you, I've been putting it all throughout the course, and I just want you to say it. Sin que lo vean, just say it. All right. Friday, May Friday, 7th. Friday, May 7th. All right. Gabriela, que lo diga Gabriela. All right, Gabby. Ah, Que lo diga Gabriela. Gabi, there Gabi. we go. Vamos, There se we puede. go. Friday, May 7th, 2021. What? Excellent. All right, very good, very good. Do you remember at the beginning? ¿Se acuerdan al principio? Like, ¿cómo formular o what, right? And I'm glad to hear, right? Me encanta, me da alegría ver, right? No. It's not going to be perfect at always, right? Siempre, but at least el progreso se puede ver, right? Thank you, Gabby. Thank you. All right, let me see. Narciso, ya que tiene el micrófono ahí. All right, Narciso. Good Good evening. Welcome. evening, everybody. Friday, May 7th, 2021. Very good. Very good. Yeah, great. Gerson. Gerson. Hi, teacher. Hi. Friday, May 7, 2021. Very good, very good, very good. Excellent, right? Excellent work. Let me see. Crisia, hello, Crisia. Hello. Hi. Hi. Today is Friday, May 7, 2021. Very good, very good, excellent. Good job. Yeah. Okay, let me see. Elizabeth Alegría. Hello, Elizabeth. Hola, Hi. today is Friday, May 7, 2021.
21, perdón. All right, one more time, one more 21. Time. One more time. Friday, May 17, 2021. All right, much better, much better, much better, right? Mucho mejor, very good. Let me see, Ruben. Okay, Friday, May 7, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. Daniela. Hi. Hi. Friday, May 7, 2021. One more time, one more time. One more time, all right? Vaya, Friday, May 7, 2021. All right, much better. Much better, right? Mucho mejor. Very good. All right, let me see. Ana Segura. Friday, May 7, 2021. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Catherine. Friday, May 7, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. Jairo. Hello, Jairo. Jairo. Okay, no answer. Maria Julia. Hello, teacher. Hi. Hi, how are you? I'm doing great. Nice to see you. Okay. What day is today? Ah, ya sabe, yes. Yes. Friday 7th, May 2021. Right, let me see. Vamos a ver, one more time, Maria Julia. Friday 7. No me acuerdo el 7. Okay. Bye. Séptimo. Okay, I will come back to you, okay? I will come back okay. to you. All right? Okay. Vamos a ver. Listen to your classmates. Vamos a ver. I'm going to come back to you. Marvin Mendez. Friday, May 7, 2021. Very good, very good. Yes, that is correct. Thank you, Marvin. Okay, Maria Julia. Hi. Thank you, Marvin. Maria Julia, give it one more try. Friday, 7. Todavía. Okay. Teacher, 7. Okay. Okay. Vamos a ver. ¿Escuchó a Marvin? María Julia? Yes. Ok, vamos a ver, vamos a escuchar a otro compañero. Ok. Freddy, ok, María Julia, listen to Freddy, vamos a ver. Freddy. Hey. Today is Friday, May 7, 2021. Very good, very good. Ok, one more time, María Julia. Friday, May 7, 2021. Hey, oh, sí, con todo. Good job, good job. All right, all right. The only thing that was different was May. Okay, okay. Great, great. Thank you. All right, let me see. David Orantes. Hello, teacher. Hi, welcome. Today is Friday. Mm-hmm. Yes. Friday, May 7, 2021. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Let me see. Aura Edith. Hello, teacher. Hi. Welcome. Today. Hi. Thank you. All right. Today is Friday, May 17, 2021. El 7,
All right. One more time. Seven. Very good. Repeat it one more time. Okay. Friday, May 7th, 2021. Very good. I see. Very good. Excellent. Good job. Good job. Hello, Carolina. Today's date, please. Hello, teacher. Hi. Good night. Today. Good evening. Good evening. Today is. Good evening. Today is Friday, May 7, 2021. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Thank you. All right. Let me see. Now, I know today was a little. Hoy ha estado como así, right? Today, right? Back and forth, emails, messages, correcting, right? And some of you, algunos se los mandé directamente a ustedes para no, o sea, el grupo para que no se tope de tantas revisos de las actividades, porque habían unos mensajes importantes ahí, ¿verdad? Como unos links. Para la encuesta y no quería después saturarlo que después para ir a buscar todo eso, right? So, algunos se los mandé directamente, right? And I saw some of you did the corrections. Algunos hicieron las correcciones. So, si ya lo hicieron and I saw it, then you're good, okay? And, but today we are going to do, hoy vamos a hacer la encuesta, right? Como les dije ayer, la vamos a hacer juntos, okay? And va a entrar alguien más a la clase, okay? So later on in the class va a entrar. So espero que estén todos aquí. And remember, have your cameras on, right? Incluso así fue el mensaje también, right? Que mantengas las cámaras encendidas, right? Esa es parte del requisito. María Julia, can you turn your camera on, please? Ahora Edith, pueden encender sus cámaras, por favor. Ok, voy a tomar asistencia. María Julia, can you turn your camera on, please? Okay. ¿Mi cámara está encendida, teacher? Yes. No, María Julia. Ok. Ok. Sí, ya la veo aquí presente. La única que no tiene la cámara encendida es María Julia. María Julia. Okay, no problem. Okay, I'm going to take the attendance. All right, this is the first one. Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present, teacher. Thank you. Narciso. Present. Thank you. All right. Aura Edith. Present. Thank you. Carolina Guadalupe. Present. Thank you. Daniela. Present, teacher. Thank you. David Orantes. Present, teacher. Thank you. David Edward. David Edward. Okay. No answer. Eric Cuellar. Eric Cuellar. No answer. Freddy Fuentes. Present, teacher. Thank you. Gabby. Present, teacher. Thank you. Gerson Manuel. Present, teacher. Thank you. Jairo Lopez. All right, I see you. You raised your hand, right? Okay, thank you. All right. Let me see. Jose Ruben Flores. Present, teacher. Thank you. Catherine. Present, teacher. Thank you. Crisia. Present. Thank you.
María Julia. Present, María Julia. Ok, present. María Julia, que puede encender su cámara, por favor. And Arnold también. Buenas noches, teacher. Hi, good evening. Ahorita voy camino a casa, medio me pude conectar. Ok. Pero ya voy a llegar a mi casa y ya me voy a conectar de la compu. Ok, no problem. All right. Let me see. María Julia. In a moment, teacher. Ok. All right. Remember, les quiero recordar algo. Like for example, cuando usted me dice no puedo, okay. I can say okay, right? Recuerden que yo no estoy autorizado para darle permiso ni por faltar a clase, ni por llegar tarde, right? Recuerden que se los he dicho, INSAFOR, lo ellos que ven es los minutos que ustedes se conectan, right? A eso se basan, right? So, remember that. Y que las cámaras se mantengan encendidas, right? So, para que quede claro aquí en esta videoconferencia. All right. Y eso se lo dije desde el inicio de la clase. Right? María Julia. Present, me dijo. Ok. Marvin Omar Méndez. Present, teacher. Thank you. Rafael Ernesto. Present, teacher. Thank you. All right. Okay, we are going to begin today with some review, okay? With some review. Now, remember that today we are going to do the encuesta. Hoy vamos a hacer la encuesta, all right? And como yo les mandé en el grupo, que tengan ya el acceso ya listo, porque cuando la vamos a hacer juntos, no vamos a estar como, oh, teacher, yo no sé dónde está el correo. Desde ayer les vengo diciendo, ok, so please be ready. Ese es el tercer requisito que pide INSAFOR, all right? Cuando lo hacemos, we do it here together, and va a estar alguien más aquí en la clase también, observando. So, por eso quería que estén todos preparados, ¿ok? Que no quiero un caos aquí, como decir, teacher, no tengo esto, no sé cómo tomar la captura, no sé cómo, right? Desde ayer les dije, ¿ok? So, espero que ya estén listos en sus correos. Les ha llegado, o incluso si les ha llegado por WhatsApp, la información de ustedes y la empresa y toda esa información por la cual vamos a pegar eso en la encuesta. Ok, nos vamos a hacer copy and paste, copy and paste, copy and paste. All right, eso se va a relacionar. Ok, so cuando lleguemos a hacer la encuesta, estén ya listos, ya tengan su correo listo, donde van a apretar el link. Yo los voy a guiar, no se preocupen, también aquí. Ok, yo los voy a guiar y yo les voy a ir punto por punto. Ok. Así no se me van a perder los teachers que pongo aquí. Vamos a ir number one, number two, number three, ¿ok? And then at the end, al final es cuando van a tomar su captura y la van a mandar al grupo, ¿ok? ¿Ok? So, eso cuando ya es hora, nomás lo estoy ya como, get ready, ¿ok? Sure. Ajá. ¿Quién dijo teacher? Yo, Elizabeth. Ajá. ¿Ah? Digamos. Alegría. Este, al número del grupo es el que aparece también acá, el teléfono que han puesto aquí. Lo pusieron hasta en rojo, el número, es igual. Ya, ¿en dónde, Elizabeth? En la información que enviaron por correo, verifiqué, y hay un número celular que han puesto. Es el mismo que se está en el grupo. Ok. Que se complete la captura y ponga el mismo número, dice. Ok, ese, si le sale el número, es el número... 74886239. Ok, les puedo verificar también, ok, si tienen el número, porque es el número que está, que ustedes proporcionaron a Inglés Corporativo. Ok, so ese es el que estaría poniendo. No, es que yo creo, perdón, teacher, yo creo que él...
le está diciendo un número donde hay que enviar esa información. Ajá. Ah, ok. Ah, usted está diciendo... usted está diciendo como da dos opciones, ¿verdad? A un número y luego... Y usted acaba de decir que es al grupo corporativo. Al grupo, al grupo donde estamos nosotros ahora. Ah, ok. Ok, porque si lo manda ya y algunos lo mandan al grupo y así, que quede todo listado. Vamos a verificar que estén exactamente todos ustedes así como están, right? Si ahorita tengo 19 activos aquí, participantes, tienen que haber 19 capturas, right? 19 capturas. Son 19 de ustedes, right? Mm-hmm. Ahora, si alguien no entra, pues ok. Ahí a esa decisión de la persona, ¿verdad? Pero al final son 19, pero si nomás mandan 18, pues 18 nomás la hicieron, ¿right? Ese es el tercer requisito. Ahí al final, lo voy a guiar, ¿ok? Se mandaría al grupo de nosotros, ¿ok? Y ahí están los administradores también, so don't worry. Ellos van a ver que ha llegado ahí también. ¿Ok? So, question, teacher. Yes, Elizabeth, ¿segura? Para las personas que ya se llenó esa encuesta, la vamos a repetir por lo que acaba de decir, ¿verdad? Vaya, cuando llegue el técnico, cuando llegue la persona que va a estar aquí con nosotros, le podemos hacer esa pregunta. ¿Ok? Ok. Porque por el momento I do not know, right? Okay. No sé si se puede repetir o ya fue aceptada. I don't know, right? Honestamente le digo. Pero cuando entre, we ask them, right? Thank you. We ask them, okay? All right. I have a question, right? Ya que me dijo Ana Segura. Usted ya la mandó, ¿verdad, Ana Segura? Yes, teacher. Ok, vale. ¿Alguien más? Vale, así cuando yo, cuando de entre ya tengo yo tan siquiera un listado. Me. Ya la envié, me, Narciso. Ok, Carolina. Carolina. Ok. Narciso también. Narciso. Yo a Daniela ya la envié. Ok. Ok, ¿alguien más? Yo, okay. Teacher. Catherine. Catherine. Ok, 2, 4, 5. Ok, tengo 5 aquí. Elizabeth. Elizabeth Alegría. Ok. Una pregunta. ¿A quién se la mandaron ustedes? Porque no la veo en el grupo. Pero es que parecía un número de celular. El número. Ok. ¿Y le dijeron algo? ¿Le respondieron? No. No. Ok. Igual yo no mandé la captura, solo la tomé, pero no le envié la captura. Ah, ok. Ok. Yo sí la envié al grupo nuestro. Carolina. Ok. Ok. All right, tengo listado así. Ana Segura, Carolina, Narciso, Daniela, Catherine, Elizabeth Alegría. ¿Y quién más? Yo, teacher. Ok, Arnold. Ahorita mando yo mi captura. No, la mandes ahorita. Ay, no manden nada ahorita. No estén mandando capturas ahorita porque esto lo vamos a decidir cómo vamos a hacer ahorita. Si la mandas, bórrala mejor para que no haya... Eric. Ok. Ok, para que no haga como... Ya van a decir, van a pensar que estamos haciendo eso ahorita. Ok. A ver. Porque no, cuando llegue el técnico, ahí vamos a solventar la. Bueno, volvemos a hacer todos. Sí, ahí vamos a ver cómo le va su respuesta. Y así no hay. Mandó esto, van a mandar otro mensaje. Right. Nos esperemos hasta que llegue el técnico y así tenemos una respuesta más concreta. Ok, tengo Ana, Carolina, Narciso, Daniela, Catherine, Elizabeth Alegría, Arnold Cuellar, alguien más. Person,
Gerson, teacher. Okay, all right. Ya todos los demás no lo han hecho, right? Okay, bye. No, seguimos indicaciones. Okay. All right. Thank you. All right, let's continue. Let's continue with today. All right, today we're going to do some practice and we're going to do some activities on the manual. All right, so can someone tell me what have we been doing? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Let me see some topics. Can you give me some preposition of place? Of place, very good, very good. Prepositions of place, excellent, excellent, good job. Anything else? They are, there is. Excuse me, Crisia. They are, there is. There are, there is. Very good, very good. Anything else? Simple present. Okay, simple present also included, right? Anything else? What did we see yesterday? Give me the fire. Remember? Positive adjective. Very good. ¿Y qué más? Negative adjective. Negative. Negative. Negative adjective. Okay. Yes, negative adjectives, right? Negative adjective. Very good, very good. So we were looking at that all week, and today we are going to do a review. Okay. Let me see. We have here, all right, Maria Julia. Hello. Hello, all right, can you give me an example using a preposition, a place? Let me see, teacher. Let me see. Okay. Okay. Let me turn off your microphone because there's a lot of noise, so a lot of interference. Ah, okay. Perdón. Okay. All right. Elizabeth Alegría, can you give me an example, please? Example D. The preposition. A place. A place. Can you give me an example? Deme uno propio, right? What I want is for you not to be looking in the book, okay? No quiero que esté. Ay, ya. Deme uno así, que esté ahí cerca de ustedes, close to you. ¿Quién me puede dar uno? Me, teacher. All right, Carolina. Okay. Metro Centro is cross from the Hotel Intercontinental. Okay, very good. Intercontinental Hotel, right? Intercontinental Hotel. Very good, very good. Así, right? Very good. Así. Algo que tienen sobre la mesa, on the wall, what? Right, practice, right? Aquí es como, like if I were to ask you sin ver libros. Sin ver libro. No me van a decir algo que esté en el cuaderno, en el manual. All right? Porque eso ya lo hicimos. Quiero que me den propios. All right? Ajá. Volunteer? Okay, dale, Gerson. My work is next to the Citran Terminal. Repeat, please. My work is next to the Citran Terminal. Okay, very good. Next to the Citran Terminal. All right, very good. All right, very good. Excellent. Someone else? ¿Alguien más? Hi. Propios. Ready. Yes. My name is writer. Okay. David Orantes.
My beautiful wife next to me. Is next to me. Next to me. Very good. Repeat it, please. My beautiful wife is next to me. Excellent. Excellent. Good job. Next. Alguien más propio, right? Ganando puntos. My word. Como my... Ya es día festivo el lunes, ya quieres Friday, Saturday, Sunday, Monday, right? All right. Very good. Yo seré su regalo. All right, great. Okay, Daniela. My work is in front of the shirt Corazón de María. Okay, very good, very good. Excellent. Good job. All right. Very good. María Julia, okay. Después de Arnold, sigue María Julia. Okay, so dale Arnold. Y luego Freddy. My work is in front of my house. Very good. Excellent. María Julia. My work is in front of Pollo Indio. All right, Pollo Indio. All right, great. Thank you. Excellent. All right. Freddy. Okay, my pencil is on the table. Okay, sin repetir on, okay? Una sola. Dale, Freddy, go ahead. Okay, my pencil is on the table. Excellent, very good. Excellent. Someone else? I have my computer in the table. On the table, right? Sobre la mesa, mm-hmm. Right? Very good. Another one? ¿Alguien más? ¿Someone else? Hola. Okay, la compañera. Okay, Cristian, dele. Luego sigue Ruben. Bueno, no sé si está Ruben. Okay. My room is behind me. Behind me. Okay. My room behind me. My room is behind me. That's all. Very good, Cristian. Good job. Yes. Okay. Seguía, who was next? Ruben. Y luego Aura. Y luego Marvin. Okay. My house is next to the university. Very good. Next to the university. Excellent. Abra. My bag is on the sofa. Sofa. On sofa. On the sofa. Sofa. On the sofa. Okay. Ahora, oh man, se fue la luz. Hello. Hi. Ay, que nada por el espacio. ¿Qué le pasó? Right. Okay. I don't have no electricity. Oh, yeah. What? Okay. So, estoy utilizando datos de mi teléfono. All right. Wow. Porque mi línea fija es Claro, and then this is Tigo, right? So, por lo menos, si me va una, por lo menos tengo otro. So, I'm using my, voy a usar mis datos, okay? No problem. Ahí los puedo gastar, no importa. Ok, ya estamos otros compañeros también que se les fue. No estamos 19. Ok. Estamos todos. The problem is, remember, when we are doing this, ustedes saben que la carga se va, ¿verdad? Así es que si se me descarga esta, tengo carga en mi otra laptop. Ya habíamos tomado la batuta ahí con Javier. All right. Yo la tenía cargando, right?
Hey. Yes. All right. Spelling. So let me see. In my place, beginning the rain. Rain. Yeah. So I have my, but don't worry. We will continue, right? We will continue. Tengo como 8 gigas todavía de datos. So we will continue, right? Right. So let's see. All right, let's continue practicing, right? Let's continue practicing. I'm going to share with you. Wow, el día de la encuesta me tocó esto a mí. Amazing. All right, let me see. I'm going to share with you. Let's go to the manual. Let's go to the manual and go to page. Let me see. Go to page 46, 47. Let's go to page 47. Okay. All right, this is where you're going to work. Ya están en la 47. Page 47. Can someone read the instructions, please? Yes. Can you read the instruction, please? Elizabeth Alegría. Vocabulary practices. Mm-hmm. With sentences about the right. Places. Right. Right. Sentences about the places around your workplace. Very good, very good. Around your workplace. So you're going to do prepositions. Let me see. Voy a quitar el brillo de la pantalla para que no se me desgaste. All right, so what you're going to do is write some sentences. Ahí quiero que escriban oraciones and related to your work. Así como lo dijo Elizabeth, right? Write sentences about the places around your workplace. Así como los ejemplos que me dieron, the examples that you gave me, right? Como lo que dijo Gerson or everybody, the rest of you, that is related to the work. ¿Qué hay alrededor de su trabajo, right? Or somewhere that is close your work to your workplace. Use prepositions. For example, in my job, y ahí pueden incluir incluso su your house. For example, if you live in an area and you want to describe the outside, right? There is, pueden poner on, con la calle, on Roosevelt Avenue, Roosevelt Street, right? In front of my work, next to, behind, across from. Pueden utilizar todas esas ahí. Use all those there, okay? There are 5. When you finish, lo podemos discutir aquí en clase. Okay, so you can say it. Remember, si es un lugar, vamos a utilizar el there is, right? There is. Y si hay varios lugares, there are. I remember that. Y si es una cosa, es utilizamos el qué? El artículo a or n. All right, so work on page 47. Okay, 47. Hey, Avino. Thank you. Thank you. Alabado sea, señor. Estaba como like, no, please, okay? I don't want to hacer un makeup class, right? Poner la clase.
right? Ya se fue otra vez. All right. Oh, man. All right, la voy a mandar porque ya otro compañero también se la ha ido. All right, la voy a mandar aquí. Ya vino. Baby. What are you doing? Solo nosotros estamos conectados, baby. Oh, okay. Volviendo. Voy a apagar el micrófono porque hay mucho ruido, ¿ok? All right. Okay, let me see. Hello, can you hear me? Oh, hey, hey, all right, let me see. Okay, hi, teacher. Hi, good night, teacher. Let me see. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice redondel? How do you say redondel? Redondel. How do you say redondel? Lucero. Del Lucero. Okay. Okay, David. David Orantes, tenemos mucho ruido atrás. Okay, thank you. Sorry. Okay. Let me see. I'm going to write roundabout. Roundabout. Carolina? Round, R, 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 O, R, O, U, U, N, D. A ver, escríbalo. O, U, N, D. All right. Round, okay. All right. Round y Lucero. Redondel Lucero, así. Yes, roundabout Luceros. ¿Los héroes o? About. No, pero el nombre de. About. De... El redondel Lucero. Ok, Lucero. Roundabout Lucero. Roundabout Lucero. Baby. Okay, Jairo? Hello, teacher. Have a question? Do you have a question? No, I don't have a question. Oh, okay. Anyone have a question? Any question about the activity? So this is like a little practice. Solo hay que hacer el mapa, ¿verdad? Y escribir. What happened? ¿Se oye algo ahí, Aura? ¿Escucha, teacher? Sí. El helicóptero que anda ahí. Okay, helicóptero. No me escucha bien. No, se oye. Okay. Y ahora me escucha bien.
Se oye papá, papá, papá. No sé qué es ese ruido. Bueno, voy a tener que desconectar. ¿Los demás lo escuchan? Everybody else can. Yes, teacher. Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Oh, sí. Tour of the helicopter. Ok. Ok, ahora. Es que vengo llegando. ¿De qué? ¿Por qué le ando tocando? Ok, let me see. Mute. Pero ¿ahora me escucha, teacher? No, se oye eso atrás. Is ventilator. Ok. All right. Ok. No, se oye así. No sé si es quizá los audífonos que están haciendo interferencia. They're interfering. Or what? Ok, I don't hear it anymore. ¿Ahora? No. All right. Es la compu, teacher. Ok, entonces quite sus audífonos y hable con el speaker de el micrófono de la computer. Vamos a ver. Dele. ¿Ahora? Ok. Ahora puede quitarse los audífonos. Desconecte los audífonos de la laptop. Ya, yeah, desconecta. No, entonces es su laptop. Ok. Just stay right there. Me lo manda por chat. Ok. Ahorita me salgo, teacher, está grabado esto, pero ya me conecté del celular. Ok, ¿puede desactivar el micrófono, por favor? All right, thank you. Ok, who's finished? María Julia, are you finished? Can you give me yours, please? Yes, teacher. Okay, great. My word is between the West Terminal and Maquila Intradesa. Okay, very good, very good. Excellent. Give me one more. One more? Yes. And my word is along Boulevard Ejército. Okay, very good. What do you say, Boulevard? Yeah, está bien. Es el nombre de la calle. You're good. Está perfect. Very good. Okay. Okay, do you have some more? Any más? My word is next to Plaza Mundo. Okay, very good. Thank you. Thank you. Thank you, Maria Julia. Excellent. Okay. Okay. Now, someone else can give me some examples? Any más? Ejemplos? Ready. Okay, ready. Ready. I live in front to. I live in front to autopista to Comalapa. Okay, hold on. La preposición es a Freddy. ¿Puedes regresarte y dime cómo se dice esa preposición? ¿Cómo se escribe? Regrésate una página, la 46. The preposition that you just gave me. Okay, Ruben. Una pregunta, ¿cómo se dice? How do you say? Vivero, vivero. Vivero, you're talking about where they sell plants? In front of. Okay. Okay, very good. Are you saying in front of? Yes, Freddy. Ruben. In front of. Yes, in front of. Okay. Ruben, can you hear me? Sí. Yes. Okay. El vivero, are you referring to, te está refiriendo a las plantas? Sí, sí. All right. So that's a nursery garden. Nursery? Nursery garden. Garden. Okay. Yes. Okay. Nursery thank garden. You. Okay. Very good. Okay. Freddy, give me your example, please. Okay, I live in front of Autopista to Comalapa. Very good, very good, excellent, very good. One more.
And I drive my motorcycle. Motorcycle. For to work. Yeah. I drive my motorcycle for to work. Okay. Repeat it, please. I drive my motorcycle for to work. To work. To work, no for. Okay. Okay. To work. Yes. Okay. So quita el for y ponele tú. All right. Okay. Very good. Very good. Okay. Very good. Someone else? Okay. I drive. Mm-hmm. Dale, Freddy. Okay. I drive my motorcycle to work. Okay. All right. No problem. All right. Aunque recuerda que hay que usar las prepositions, right? Prepositions. All right. Very good. Very, very good. Good examples. Still talking English. Who else? ¿Quién quiere darme dos? Yo, solo una. Okay, go ahead. my work is located on 79 Avenue South and Street Padres Aguilar. Okay, very good, right? Yeah, es una dirección de aquí de El Salvador, right? Yes. Son largas, right? Reparto, que, right? All these different things, right? Avenida, polígamo, no, all right? Very good, very good, excellent. Anyone else? Gerson. Teacher. Sí. The cafeteria is behind the parking lot of the company. Very good, excellent, excellent. Good job. Anyone else? The soccer field is across the industrial warehouse. Very good. Excellent. Good job. Good job. Excellent, Gerson. Well done. Well done. Okay, Carolina. Luego sigue Gabby. Y luego Aura. Okay. My job is located between roundabout Lucero and Presidential House. Very good, very good. Excellent, excellent. My house is past the National University. Okay, very good, very good. Excellent, excellent. Good job. Gabby. Thank you, Carolina. My house is between the church and a store. Between, ¿qué dijo después? The church, iglesia. Church. 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 Gabby. All right. Diga. Church. Gabby. Church. Vaya. Vaya, le voy a ayudar. Diga che. 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 Okay, ahora quítele la E. Che. 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 Dígalo. Ay, no puedo. No, all right. Che. Che. Ahora quítele la E. Che, 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 che. All right. Quítele la E. Sin la E. Ay, no puedo pronunciarla. Okay, vaya. Diga. Churche, diga churche. Gabby, diga ¿Cómo? Churche. 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 Ok, church. Church. Ok, much better, mucho mejor. Mucho mejor, very good, very good. Church. Ch, es la ch al final. Church. Right? Repeat, Gabby. Chess. Ay, no, no sé cuánto. Es que es la che como la che, pero sin la e. ¿Qué? Church, church. College. All right. Practice it, Gabby, okay? Practice it, okay? Don't worry. You dig that. Okay. Dígala lo más acercado que pueda. Say it. Repeat the sentence. Ay, no, es que no lo voy a decir bien. Hey, don't worry, okay? Don't worry. El esfuerzo es lo que cuenta. Dele, Gabby. My house is between the church. Ay, no puedo pronunciar. No. Desde el momento. Go, Gabby. Desde el momento que tú dices, no puedo.
Ahí se quedó. Dele, dele, Gabby. All right, go, Gabby, go, dijo alguien ahí, right? Dele. Go, Gabby, go. All right, dele. Go, go, go. Go, 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 go. Gabby, Gabby, go. Dígame, dígame otra vez cómo se dice. Okay. The, repeat the sentence, Gabby. Church, Gabby, church. 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 La ch, ch. Diga ch. Como quien dice chorcha, church. All right, church. 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 Okay. All right, church. Church. All right, Gabby, go ahead. Dele, Gabby. Go ahead, Gabby. Okay, se le hizo frozen la cámara. All right. All right, let me see. Okay, ya regresó Gabby. Gabby, come on, Gabby. My house is between the... I know. Church. 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 All right. Míreme mis dientes, Gabby. Church. Church. Sure. Right. No. A ver. Yeah. Ajá. Diga chichi. Yes. No. Diga chichi. El chichi. Diga chichi. Chichi. Ok, vaya. Entonces, esa ch, ch, diga church. Sí. She's, I know, no puedo decir. Ok. Ok, dele lo más que pueda. Dele toda la oración sin parar. Ok, dele. My house is between the shoes, nine stores. Okay, all right. Okay, Gabby, thank you. Next, next. All right, gracias por el esfuerzo, okay? All right, next. Who's going? Aura. Okay, my word is near Texacolos Olivos. Okay, very good, very good, very good. Excellent. Anyone else? Anyone else? Catherine? There are two malls across the street. Okay. Okay. And my work is located on the street via Shell, Carretera to La Libertad. Via, ¿cómo? Via Shell. Repeat that sentence again, please. My work is located on the street via Shell, Carretera to La Libertad. Okay. Ahí, quiere decir located, localizada. Ubicado. Ubicado. Are you Catherine? Sí. Okay. Mi trabajo está. Okay. Located. All right, repeat it, please. Repeat. Okay. Located. Mm-hmm. Repeat the sentence. Okay. My work is located on the street, VHL, Carretera to La Libertad. Okay, very good, very good. Excellent, good job, Catherine. Very good, very good. Marvin. Hello. My work is located in front of Metrocentro Lourdes. Okay, very good, very good. Anyone else that would like to give another example? ¿Alguien más? Before we do another activity. Okay, let's do the next activity. What is the next activity, right? That one it says create a map. Aquí dice crear un mapa, right? Yo ya elegí uno, no se preocupen. I did one for you, okay? Let me see. Look at page 48. Page 48. Para cambiar otro tema. Page 48. Can you read the instructions, please, Narciso? Hello, sir. Hi. Can you do the? Can you read the instructions, please? Complete
Page 48, number 3. Number 3. 48. 48. Okay. Estábamos en la 47, right? Simple, la siguiente. Uh-huh. Simple preposition of place. Very good. Complete the conversation with the correct preposition of place. Very good. A place. 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 Very good. So you're going to complete the conversation with the correct prepositions of place. Okay. And this is what I'm going to do. Let me see. Two. In. At, on, at. What I'm going to do is, esto es lo que voy a hacer. Bueno, ya tengo Inter. So I can do it. PDF. This is what we're going to do. I'm going to share with you. The page, and page 48. All right, right here, page 48. Can you see it? ¿Pueden ver? Can you see it? Yes, teacher. Okay, thank you. Yes, teacher. All right, so we, all right, there are six. What I'm going to do is, I'm going to provide you, okay, on at all right. Ahí están. There are six. ¿Cuántas hay allí, clase? Seis. Seis. Six. Right? Seis. Eso significa que una va para una de esas. Okay? No van a buscar en ninguna otra parte. No van a ponerme otras palabras. Okay? Que quede claro. No quiero ver otras palabras ahí incluidas. Ok, aquí se las estoy poniendo ya. Ok, una de estas, one of these goes here. Ok, como pueden ver, at está tres veces. ¿Qué significa eso? Que la van a utilizar tres veces. All right, ninguna va a quedar excluida, ni más ni menos. So, in three of these, en tres de estas seis, el at va allí. All right. Vamos a ver si las pueden encontrar. At, on, and in. All right. This is like a little review de lo que hemos visto. Number three, espero que no la fallen. Right? Porque eso lo vimos bien en detalle. Right? Places, right? Y si tienen las notas, you can look at that. Right? Teacher. Yes. I am not in my home. I am driving.
Okay. Hello, Arnold. Can you read number one, please? Arnold, can you turn on your camera? Arnold, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Eric Cuellar. Okay, I'm going to pause for a minute. Voy a tomar asistencia. All right. Ana Elizabeth Alegría Asensio. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present, teacher. Thank you. Ángel Narciso. Present, teacher. Thank you. Aura Edith Portillo. Present, teacher. Thank you. Carolina Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Daniela Alexandra. Present, teacher. Thank you. David Orantes. Present, teacher. Thank you. All right. David Edward. No answer. Eric Cuellar. Present, teacher. Okay. Okay. Ya estás presente. I was calling you earlier. Can you turn on your... Okay, thank you. All right, you have your camera on. All right. Let me see. Eric Cuellar. This one. 908. Okay. Freddy Fuentes. Present, teacher. Thank you. Gabby. Present, teacher. Thank you. Gerson Manuel. Present, teacher. Thank you. Jairo Lopez. Jairo Lopez. Jairo Lopez, no hay respuesta. Present, teacher. All right. José Rubén Flores. Present, teacher. Thank you. Catherine. Present, teacher. Thank you. Crisia Lisette. Present. Thank you. Maria Julia. Present, teacher. All right. Thank you. Marvin Mendez. Present, teacher. Thank you. Rafael Ernesto. Present, teacher. Thank you. All right. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, that's 119, excellent. All right. Very good, continue. If you have a question about any of these vocabulary, please ask me, okay? ¿Qué significa esto? Third floor. Tercer piso. Excellent, very good. I finished. Okay, thank you. Who, Aura? Teacher. Okay.
You finished? Yes. All right, great, great. Everyone else has 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, so you can tell me. Bum, bum, bum. Okay, 2 minutes are up. Let's do number one. What is number one, Aura? They have a presentation at the meeting room. Very good. That is correct. At number one. He has a presentation at the meeting room, right? Forma de dirección, right? Allá en el... En el cuarto de reunión. Very good. Excellent. Number one is at. Number two. Number two. Ana Segura. ¿Quién dijo mi teacher? Carolina. Okay. Usted puede hacer la tres. Okay. Okay. Ana Segura, number two, please. The laptop is at the main table. Okay. Primero. It's on. On. It's on. 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 ¿Por qué? Sobre. ¿Qué es sobre table? Sobre. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Table. Okay. Table okay. Es mesa. On. Ana Segura, on. Ok, thank you. Thank you, Ana. Number three. Who said? The exhibition is in San Miguel. Ok. Very good. In San Miguel, right? In. Cuando in hablamos, San Miguel. Very good. Excellent. That is correct. In. In. When we talk about, remember, in San Salvador, in Usulután, wherever you're at, right? In San Miguel, in the city. Number four. Yo, teacher. Go ahead. Dele. What is your boss? My boss? At work. My boss is. My boss is at work. Very good. Excellent. Excellent. Good job, Gabby. Very good. At. At. Number five, Gerson. Puede John. Okay, después de Gerson, you can. Number six. Gerson. Human resources is on the third floor. Very good. On. Excellent. Thank you, Harrison. Okay, you can do it now. Number six. Dijo on. Yes. Yes, on. On the third floor. Okay, me he equivocado, perdón. Okay. Juan is at the photocopy center. Very good, very good. At, very good, Daniela. Juan is at the photocopy center. Allá está, ¿eh? ¿Dónde? At the coffee, photocopy center. Right? Yo diciendo coffee aquí. All right. Mm-hmm. All right. At the photocopy center, right? Very good, very good. So that was a little bit of prepositions. Now, I'm going to put you in pairs for about, I want you to do this activity, the next one. Let me see. There is and there are. There are. All right. Can you read the instructions, please, Elizabeth Alegría? Read. Yes, please. Write a list of places that are
in your workplace? Ten asks a partner to describe his. Describe. Describe this, there and right. Down in the ideas. Very good. Down the ideas and write down the ideas. The ideas. Yes. All right. Very good. So now you're going to go in breakout rooms. Let me clear this. Clear our drawings. Let me change this. Okay. And I want you to create some sentences. There is and there are. And using the adjectives, right? The adjectives. Remember, we were using adjectives in the week where we were talking about beautiful, pretty, uncomfortable, right? Dirty, smelly, right? So create one for there is, one for there are, and then share it when we come back, okay? So I'm going to put you in breakout rooms. You're going to do this activity. Let's give it. You have about 8 minutes. 8 minutes to do it. Okay. Let me see. Page 48. Breakout rooms. 2, 3, 4, 5. All right. So you're going to be in pairs. Van a estar en pares. You're going to be in pairs. Ready? 1, 2, 3. Breakout rooms, please, and do this activity, right? 8 minutes. Hi, hello. Hi, DJ. Hi, how are you? Any questions? ¿Verdad que queremos hacer como oraciones, Patricia? Yes. ¿Se acuerda cuando miramos where you saw the adjectives? Remember? What page? Sí. Mm-hmm. Page 44. Look at page 44. Okay, page 44. There's some examples there. No van a considerar eso, right? You're not going to use those examples, but para guiarlos, to guide you, you can use it, pero no es que van a copiar eso. Okay? Propio. Como ejemplos nada más. Exactamente, right? Okay. So you can say there is a huge lobby. Right? Ahí, utilizando los adjectives, okay? Los adjectives sí van a ir ahí. Right? The adjective, yes. Porque no cambia. Lo que va a cambiar es propio de ustedes, right? Y lo vamos a hacer en relación al trabajo. Yes. Al lugar de trabajo. Related to work. Pero solo la parte de arriba donde dice my workplace. Porque abajo dice my part. No. Just do your workplace. Just do your workplace. Okay? Vaya. Okay. Es que, vaya, mira esto, Rubén. Tú vas a escribir donde dice my partner, lo que va a decir Gabby. Right? Ya miraron. Estamos en partner, en parejas. So, si Gabby dice,
My there is a huge lobby in my job. Entonces, Ruben, tú vas a poner my partner's workplace. Ruben, hello. Tú vas a poner lo que Gaby dijo. There, okay. Right? Abajo. Y, ajá, abajo. Sí. Y lo que tú digas, Gaby lo va a poner ella. Abajo también. Abajo en también. La página de ella. Ah, exactamente. Pero los dos van a poner algo aquí. Right? Tú vas a tener lo tuyo en tu cuaderno y Gaby va a tener el de ella en su cuaderno. Right? I don't know if you can see it. Right? So, lo suyo, va, lo propio va arriba y lo de su compañero down here. Okay? Okay. Ahí dice okay. My partner. Okay, teacher. Okay? Porque son en pares. Okay? So, Gaby, en su cuaderno, ¿dónde va a poner la información de Ruben? En my partner wordplay. Eso, very good. Bye. Y Ruben va a poner lo que usted dice ahí abajo. Alright? Y lo propio de ustedes va arriba. Okay? Okay. 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 You have about 5 minutes left. Le quedan 5 minutes. Okay. Alright, okay. Bye-bye. Thank you. Hi. Hello. Hi, teacher. Hi. Remember, remember, miraron ahí cómo va esto. Dice, my workplace y my partners. Right? So, lo suyo va arriba. Y luego David va a describir en la parte de abajo lo que usted okay. Dice. Porque dice, el trabajo de mi pareja, my partner. Okay. There is. There is, yes. Right. There is, podría ser Daniela. No, no puede no. Ser Daniela. Abajo hay un my partner workplace. Ok. Partner. Teacher, una consulta. Están en pareja. Vamos a, vamos a hacer de lo que hay en nuestro trabajo, o sea, de como digamos, tesorería, gerencia, o de alrededor, hay un salón de belleza, hay una tienda de ropa, afuera. Léame las instrucciones. Write a list of places that are in your workplace. Ok, pero arriba, ¿qué dice arriba? There are an adjective. 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 Página 44, page 44. Okay. Puede ir a la good. Page 44. Can you go to page 44? Y ahí están los adjectives que will be huge, comfortable. ¿Ya lo miro? Ahí está. There is and there are. Lo vimos de jueves. There is a narrow. Vaya. Pero van a utilizar su propia, ¿ok? The adjective you're going to use. Pero cambien algunas cosas y no más vas a escribir lo que está en la página. Okay. Por ejemplo, yo puse, there is a beauty salon. ¿Y el adjetivo? Sería como... There is a beautiful, póngale el adjetivo, ¿está? Beautiful salon. Very good. Beautiful salon. Positivo o negativo. However you want to do it. Ok. Entonces usted escribe eso. Y David va a escribir abajo lo que usted dijo. Porque está. Y usted, David hace su propio su cuaderno. Y él le dice a usted. Y usted lo escribe abajo. All right. Okay. All right. ¿Cuántas? Just do me one. Oh, una. Yeah. Okay. 3 minutes. Le quedan 3 minutos. There is in... Hi, hello. Hi. El de. All right. Remember that you have to use adjectives, hola. Right? Hola. Tienes que usar adjetivos. Que me da la señal, yo te voy ahorita. Adjetivos. Yeah, dice la instrucción. Can you read them for me, please, Elizabeth? There is. Uh-huh. There is, there are, and. There are adjectives, uh-huh. Okay.
right? Page 44, la página 44. Sí. All right, ahí está. Okay. There are some examples that you can guide yourself. Se pueden guiar. Page 44. Okay. Hello, Flor. Flor. Hola, buenas noches. Hi. Estaba en breakout rooms con los alumnos, but ¿empezamos? You sí, ready? Claro, ya. All right, great. I'm going to close our breakout rooms. All right. Gracias por estar aquí, Flor. Bueno, voy a estar al pendiente. Ok, para empezar, tengo aquí unos alumnos que tienen una pregunta, Flor. Dígame. All right, tengo, ok, welcome back, students. Turn on your cameras, please. All right, para los que no tienen, vamos a empezar la encuesta. We have a person here. Aquí está Flor para apoyarnos en esta encuesta. So be ready, okay? And we're going to begin. Vamos a empezar, pero le voy a hacer la pregunta a Flor, ya que están aquí ustedes, aquí presente. Tengo Ana, Carolina, Narciso, Daniela, Catherine, Elizabeth, Arnold y Gerson. Ellos preguntaban de que ya la hicieron y si la tienen que hacer de nuevo o ¿qué le respondería usted, Flor? Bueno, en el caso de ellos, a todos ya se les había recomendado que la encuesta la tendrían que realizar junto con el facilitador. O si ellos ya la realizaron, ahí solo sería que estén al pendiente, nomás. Si la encuesta está correctamente, no se les va a llamar. Pero si cometieron algún error, INSAFOR lo va a reportar y va a hacer que el participante vuelva a realizar la encuesta. Ok, bueno, ahí está la respuesta para ustedes. Entonces lo ideal es que lo vamos a hacer todos juntos, ¿ok? Sí. Las indicaciones incluso decían que se tenía que realizar con el facilitador, right? But, bueno, ya respondió Flor para aquellos que la hicieron sin... Teacher, okay. And question. Yes, Catherine. Bueno, en este caso yo no he enviado la captura. Ok, pero ya la realizó, right? Ajá. ¿Cómo okay. sabrían si está? Claro. O sea, ¿solo es para comprobar o cómo? Ahí no tengo, como dijo Flor, que INSAFOR. Hay que hacerla. All right. So, ¿se tiene que volver a repetir o mejor esperar? Yo digo que es más fácil que la repitamos aquí en todo el equipo y ya. Ok. Ok, okay. Flor. Ok, thank you. Bueno, ok. All right, let's begin. Flor. Hello. Hola. Ajá. ¿Le puede repetir eso, Carolina, por favor? Lo que acaba de comentar. Que si era mejor que le repitiéramos todos, o sea, si no hay problema que se duplique los que ya lo hemos hecho. No, los que ya realizaron la encuesta no la pueden repetir, a menos que el INSAFOR lo solicite que la vuelvan a realizar. Ah, bueno. Perfecto. Ah, bueno, okay. Entonces solo ponemos atención para ver si okay. concuerdan nuestras preguntas, nuestras respuestas. Gracias. All right. Thank you. Gracias. Ok, vamos a realizar esta encuesta. And I'm going to provide you, le voy a compartir pantalla aquí para que vayamos viendo cómo vamos a realizar esta encuesta. Ok, primero, tienen que ir, a todos les cayó un informe así, right? Diciéndoles que la encuesta la tenía que llenar conjunto de su facilitador. Esta es la este es el mensaje que les cayó, right? Y como pueden ver, su última sesión, que es hoy, right? Hoy es la última sesión del módulo, por lo cual se tiene que realizar esta encuesta. Ahora, esta encuesta las tiene ustedes, se las mandaron por correo. And al final de la encuesta, escuchen por favor, al final de la encuesta van a mandar la captura con su nombre, ¿ok? Al grupo. All right. Bueno, el primer paso es, como podemos ver, dice orden de inicio. All right. Hay un número aquí que ustedes tienen. All right. Ahí está donde ustedes dice orden de inicio.
Este es un número por lo cual fue asignado para este grupo, para todos ustedes. Right? So, ustedes lo que van a hacer, ustedes no van a digitar nada. Lo vamos a hacer copy and paste, copiar y pegar, copiar y pegar. Porque si hay un número que no está bien escrito o si no está como el slash este o el space en medio, está incorrecto. All right? So, vamos a iniciar. Este es el orden de inicio. Ustedes, como pueden ver ahí, hay un número. No hagamos nada ahorita, ¿ok? Nomás es para guiarlos. Y luego dice el nombre del proveedor con que se capacitó. En este caso sería inglés corporativo Regal International S.A. de C.V. Y lo vamos a realizar juntos, ¿ok? Nomás para que vean. Nombre del curso, inglés principal, ahí como ustedes tienen, como ustedes lo tienen, ahí, así lo van a pegar, ¿all right? En este caso, inglés principiante, módulo 1, right? Fecha de inicio, 12 de abril de 2021. Y fecha que finalizó el curso, 7 de mayo de 2021, que sería hoy, right? Pero ustedes, como les digo, no van a escribir nada. We're just going to copy and paste. Pegar, copiar y pegar. Vale. ¿Todos ya están aquí? Yes. Ok, en esta información y abajo dice enlace para tomar la encuesta. Ok, hagámosle clic a ese enlace. Right, so aquí se los voy a enseñar así. Cuando uno le da clic, y después tengo que compartir la pantalla. Right. ¿La pueden ver? ¿La pantalla? No. Ok. Yes. ¿Qué dice en la pantalla? ¿Dice support? No. Okay, hold on. No worry. No worry. Okay. Oh, you see? Can you see it now? Yes. Yeah. All right, great. All right, great. Now, esto le salió en el, si tienen sonidos atrás, por favor, apaguen el micrófono. All right. Yes, okay. Yes. Ya estamos aquí todos. Yes. Todos los que vamos a realizar la encuesta. All right. So, aquí está. Dice, ingrese el número completo de la orden. ¿Se acuerdan el número de orden de inicio que les enseñé al principio, que les sale ahí, el primero? Vamos a copiar y pegar ese número aquí. Okay? Right here. Right? Copy and paste. No lo vayan a empezar a escribir, se van a equivocar y va a salir mal. Y después no quiero que tengan un inconveniente por algo tan sencillo. Ok, let me see. All right, sigamos. Let me see. All right, ¿ya todos hicieron el número uno? No. Ok. Ahí me dicen cuando ya hagan pegado, copy and paste. Ya. Yeah. Okay. Yeah. Nomás le dan al sitio donde estaba y le dan copiar y después aquí se van y le dan pegar. All right? Okay. Lo pegan, okay? So ya escribieron el número completo de la orden, right? De inicio. All right? Number two, el número dos, nombre completo de ustedes. Así como está en el tuve, right? Right? Como Ana, Elizabeth, all right? Como ustedes, como están en el tuve. Okay.
Por favor, no se equivoquen. Ay, miren bien que estén poniendo bien su nombre. Okay, nombre completo. Right. Ejemplo. Right, como Ana, la voy a usar la primera en la lista. Ana, Elizabeth, Alegría, Ascensio. Right. So, así como aparece en el DUI, right? De la Cruz o however you have your last name. Como mantengan su nombre completo como está en DUI. Okay? ¿Ya? Yeah. Okay. Number three, el número tres, correo electrónico. Okay. Correo electrónico en el cual, este correo, no voy a poner cualquier correo, es el correo donde InstaFor le manda a usted toda la información. ¿Dónde le cae ese correo? Ese es el correo por el cual está afiliada a Inglés Corporativo. Okay. So, ahí va a poner su correo. Y lo va a pegar ahí, right? Si lo tiene ahí, nomás copy and paste, right? Si ya lo tiene ahí. Okay. 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 Number four. Número cuatro. Número celular. Okay. El celular que le dio a la empresa, right? So, el celular que está registrado con Inglés Corporativo. Put that number, right? Put that number there. El número celular. El celular que usted le dio a la empresa. Right? Todo lo que para estar relacionado con Inglés Corporativo, right? Remember, el número que le dio a la empresa, número celular. Okay. Teacher, tengo una question. Okay. El número de celular lleva guión. Sí. Okay, thank you. All right, let me see. Le voy a preguntar a Flor. Hello, Flor. Flor. Buenas noches, dígame. Hola, tengo una pregunta aquí que me hicieron. ¿Lleva guión el número de celular? Me preguntó Ana Segura. No, solo puede dejar un espacio entre los primeros cuatro números y luego ingresan los otros cuatro. Va, ahí está la respuesta. ¿Qué hay, Ana? Thank you. Okay. Teacher. Okay. En el teacher, Aura le habla. Dígame. En el correo no va ni espacio, sino que va todo unido. Sí dijo que había que copiar y pegar, así está el formato. Ok, entonces, así como está, así lo pone. Ajá. Ahora, yeah. No lleva ni guión, ni lleva espacio. El correo. Sí, pero el correo nomás es el correo. O sea, el correo... El número de teléfono de la pregunta de la compañera. Ah, ok. Yo pensé que estaba hablando del correo, el anterior, ok. Del celular no lleva guión, nomás un espacio, dijo. Ni espacio. En el correo no viene espacio. O sea, en el correo que nos mandaron, ¿dónde están los datos? No lo pongamos. El número celular, así como lo acaba de decir Flor, dijo que se tenía que poner un espacio después de los cuatro números. Ok. Siguiente. Dice sexo. Ahí pongan. Ahí pónganse ahí, femenino o masculino. Femenino.
Yeah. All right. Number six, right. Departamento de Residencia. Ahí está en su correo. Right. La que está enlazada con inglés corporativo, right? Municipio de Residencia. So when you go here, eso está en su correo, right? Dice municipio de residencia, so aquí nos vamos a hacer copy and paste. Copy and paste. El departamento de residencia, la número 6. Ah, no, aquí usted elija. Right? You select which one. ¿La pueden ver aquí? Right. So, departamento de residencia. All right, number 7, la número 7. Municipio de residencia. Right. This is weird. Okay, aquí está el departamento y aquí está el municipio. Right? Departamento y municipio, la número 6 y la número 7. ¿Ya estamos? Teacher, dice la residencia sería donde, okay, donde uno vive, porque bueno, aquí no veo en ninguna, como dice, para copiar, o es solo okay. De escribirlo. Escriba, let me see, Flor. Hello, Flor. Flor. Hola. Ok, Marvin, ¿puedes hacer la pregunta, por favor? Ajá, de que si ahí es donde, en el municipio, yo ya elegí el departamento, pero el municipio es el donde uno reside, ¿verdad? No el municipio donde está la empresa. No, es donde usted vive. Puede copiar los datos Ajá. que tiene en su DUI. Ah, ok, entonces uno lo va a poner porque, o sea, aquí no aparece, va en el correo. No, eso es, esos datos los va a sacar usted de su DUI. Ok, ok. Nomás lo escribís ahí, Marvin. Ok. All right. O sea, que sería, teacher, sería la dirección exacta o solo el municipio, digamos, por decirlo así, San Salvador. Sí. Yeah. El municipio. ¿Qué no dice dirección? Solo dice municipio y municipio es San Salvador, Santa Tecla. Ok. Exacto. Muy específico las preguntas. Ok, aquí donde dice la número 8, empresa donde trabaja, aquí recuerden que ahí está en su correo ahí, right? Va a salir como SB, de ACB or something like that, right? Entonces van a copiar, de ahí va copy and paste. Esto está en su correo, en el correo que le mandaron. Ahí está la información de la empresa donde trabaja. No van a poner, no es que van a poner aquí yo trabajo para Pollo Campero, no, tiene su título
diferente, right? Esta sí está en su correo, en el correo de usted. Ahí nomás es de copy and paste. Esta sí, copy and paste. La empresa donde trabaja. Okay, la número 9. Number 9. La número 9, aquí va a elegir, como pueden ver aquí en la pantalla, el nombre del proveedor con que con el que se capacitó, right? Aquí van a ir donde dice inglés corporativo, Regal International S.A. de CV, right? Van a elegir este. Okay, please select this one. All right. Okay, seleccione este como ven aquí que le estoy poniendo con el icon. Okay. Right, ese es el nombre del proveedor. Inglés corporativo, Regal International, S.A. de CV. All right. Okay. Okay, everything good? All right. Yeah. Nombre del curso. Right? Ahí está en su correo el nombre del curso, right? El nombre del curso. Ahí nomás copy and paste. Copy and paste. ¿Qué mismo? Okay. Ahí le sale. Okay. No, a mí no. Right. O sea, aquí sería qué, inglés principiante, right? Módulo uno, right? All right. Ese es. Okay. Solo la imagen hay que enviar con el nombre de uno completo, ¿verdad, teacher? En el grupo. ¿Cómo? Solo la imagen vamos a enviar de la confirmación de la finalización. Sí, ya con el nombre de uno en el grupo. Cuando terminemos esto, les voy a poner una captura cómo se va a ver. ¿Ok? Awesome. So, el nombre del curso, esto es copy and paste. Copy sí. And paste. All right. 11. All right, number 11, los valores siguientes, aquí es propio de ustedes. Dice, ¿cómo considera el tiempo empleado, empleado para desarrollar el curso? Right? So here you're going to select, aquí va a seleccionar, si usted considera que el tiempo del curso, como decir, 2 horas, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Usted seleccione uno, esto es opinión propia. Su propia evaluación. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Right? This is your opinion. Esta es su opinión. ¿Qué opina usted del contenido? Right? Aquí están las cinco categorías. You just select. Nomás seleccione. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Right? Here, Zoom, todo lo que hemos utilizado como herramientas, como la plataforma Zoom, la tecnología. ¿Qué opina usted sobre esto? Okay. Perdón, teacher, teacher. Uh-huh. Perdón, solo en el anterior, inglés principiante módulo 1 era, ¿verdad? En el anterior. Así como te sale. Nombre de curso. Ahí está en el, yes, así como te sale en el, nomás le copy and paste. Copy and paste.
Nomás copy and paste. Ok. Let me see. Flor. Hello, Flor. Flor. Hola, Flor. Bueno, no me contesta. Bueno, ok, continúe. Hola, buenas noches. All right. Acaba de preguntar un participante aquí. Es copiar el, bueno, ya le dije que copiaran eso, pero también va incluido también G5CP1. Bueno, más inglés principal. ¿Cómo le salen a ustedes ahí? No, ahí solo donde dice el nombre del curso, solo deben de colocar inglés principiante módulo 1, que es el módulo 1. Very good. Right. Entonces, así, Mario, así como te sale allí en el programa. ¿Ok? Ok, perfecto, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Ya? Yeah? Ok, great. Gracias, Flor. Bueno. Número 12, ¿en qué fecha inició el curso? Ahí está también en el correo. All right. 12 de abril. Yes, ahí está, y dice 12 de abril, decíamos. Cuando se hace con el teléfono cuesta, yo lo estaba haciendo en la computadora, pero se me descargó, pero en el teléfono cuesta copiar y pegar. Es mejor hacerlo con la laptop que con un teléfono, right? Ok, bueno, ahora. Pero ya lo terminé con el celular. Ok. ¿Ya lo terminó? ¿Ya lo mandó? No, estoy esperándolo. Vaya. Exactamente, no vaya a mandarlo. Ok. It's correct. Ok, ahora dice, ¿en qué fecha finaliza el curso? La fecha de hoy, right? Y ahí está. No vayan a empezar a escribir aquí, just copy and paste. Copiar y pegar. All right? Ahí está la fecha. Ahí no se puede copiar porque da opción de mapita. Uno tiene que hacerlo. No. Solo la fecha, solo la fecha. Ok, entonces. No, cabal sale la fecha de hoy. Ok. Entonces, sí. Ahí nomás pueden seleccionar el calendario, como pueden ver. Yes. Okay. Y le aprietan aquí. Ahí le da automáticamente, ok. No vayan a escribirlo. No vayan a escribirlo. Do not type it. Do not, por favor, no lo vayan a escribir. Tienen el calendarito, ahí lo pueden hacer también. ¿Ok? Como lo pueden ver aquí en la pantalla. Ok. Número 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Right? Here you're going to decide, aquí van a decidir si nomás dos opciones, satisfecho o insatisfecho. Discúlpenme. Yeah. Right? English, please. Right. Que el español que cuesta. Yeah, el español para mí es right. Insatisfecho, right? Ustedes seleccionan si es satisfecho o insatisfecho, nomás una opción, ¿okay? Eso significa satisfecho, como desarrollamos el curso, todo lo que vimos en el módulo, como yo como su facilitador, ¿okay? Número 15, mencione que otros cursos, mencione que otros cursos son de su interés. Por ejemplo, si usted quiere mencionar, como decir, tecnología, whatever you want, right? Cursos de ley, lo que usted piense. Lo que usted quiera considerar que cursos de sus tareas. Comentarios. Ahí es. Es como le digas. No es opcional, pero es mejor que pongan algo, right? Pusieron aquí en la 14 que están satisfecho o insatisfecho. Ahí pueden poner aquí abajo un comentario. ¿Ok? Comentario ahí breve si quieren, pero algo, escriban algo, por favor. Yes, Arnold. Ahí podría poner, si yo quisiera, que no me ha gustado cómo usted nos ha dado la clase y si es posible, nos pudiesen dar la oportunidad de que usted nos siga dando clase en el próximo curso. Ok, sí. Podría hacer un comentario, ¿verdad? Ajá, entonces. Si tu comentario es que tú quieres que yo siga dándoles clases, es comentario propio, ahí es de ustedes, ¿ok? Exacto. Ahí es de ustedes, ahí nomás write your comment, ¿no? Es propio. Ok.
Ok. Cuando ya terminen esto, no le den enviar. Vean que está todo correcto. Ok. Vean que está todo correcto, su nombre and everything. Y ya cuando estén satisfechos, que todo está bien, then you can, luego la pueden mandar. Ok. La pueden mandar. Cuando ustedes la envían, all right, les va a aparecer something like, algo así, como le voy a enseñar ahorita. Les va a aparecer algo así. ¿Lo pueden ver aquí? Yes. Ok, si todo está bien, le pueden dar enviar. Revisen bien y ya cuando le dan enviar, le va a salir esta captura. Gracias, la respuesta se ha enviado. Right? Y cuando le salga esto, le toman captura. Tomándole captura, lo mandan al grupo de WhatsApp. Ok, al grupo de WhatsApp con su nombre abajo completo. Ok, completo. Así queda confirmado que se ha realizado la encuesta por cualquier pregunta o duda después. Se queda ya aquí archivado. ¿Ok? Por cualquier cosa. ¿Ok? Ok, entonces... teacher, la única... Yes. Perdón. La única duda que tengo ya revisándolo... Es la fecha que termina, sería la de ahora, ¿verdad? Exactamente. Ahí okay. Tienes un calendario, le apretas la automáticamente. Sí, ya lo hice, o sea, la fecha de inicio el 12 y finalización el 7, pero estaba con esa duda. Exactamente, hoy sería Marvin. Ok, gracias. Okay, Thank you. Ok, so send it, lo mandan al grupo, send it to WhatsApp. Ok, ya veo aquí, ok, Ana Elizabeth Segura, ese es su nombre completo. Sí, teacher, ese es, pero como el grupo no lo había mandado, por eso lo envié. Ok, vaya, muchas gracias, entonces. Ok, great. All right, Gabriela, all right, very good. Ok, ese es que usted había dicho que no lo había mandado antes, ¿verdad? Pero, ok, gracias, Ana. Ana Segura, ok. Teacher, dije que sí lo había enviado, por eso le pregunté que si lo volvía a llenar. ¿Se acuerda cuando inició la clase? No. Que yo le pregunté si lo íbamos a volver a enviar. Vaya, Flor respondió esa pregunta. No, o sea, como usted me acaba de decir que había dicho que no lo había enviado. No, yo pensé que como ya lo había hecho, que si ya lo había enviado antes. Al grupo, ¿no? Ah, vaya, a eso me refiero. Ajá, okay. No, al grupo no. Ah, ok, vaya, quedamos claros. Gracias, Ana. All right. Ok, everyone, gracias por hacer la encuesta. Espero que estén, ok, your response was submitted. Very good. Y eso sería la encuesta y hoy se queda... Rafael Ernesto por los 10 minutos extra. Okay. Y terminamos. I wish you a happy weekend. Enjoy to the fullest. Have fun. Enjoy Saturday, Sunday, and Monday. All right. Yeah. All right. Have a great weekend. For those of you que son madres aquí, felicidades. Enjoy. Que lo disfruten a lo máximo. Vayan a ver a sus madres. Sí, y sus abuelitas, sus hermanas, si son madres, right? Enjoy the weekend. Les deseo lo mejor siempre. And today is the last day of this class. Fue un honor tenerlos aquí con ustedes. And I'm grateful to have you here and to learn and progress in the English language. Okay? Les deseo lo mejor. Créanme que los estimo mucho. Y fue un honor tenerlos conmigo para que aprendieran inglés, right? Y continúen el progreso. Thank you, teacher. All right. Have a great weekend. All right. Gracias. Nos vemos el martes. Okay. Por su apoyo y por todo su esfuerzo, de verdad que le agradecemos y también pues lo apreciamos como teacher y queremos tenerlo de nuevo en el próximo.
Ok, muchas gracias. Gracias por tenerlos paciencia, teacher. No problem, no problem. Y por ayudarlos en todo. Siempre, para apoyarlos siempre, ¿verdad? Los he corregido lo más que pueda y cuando pueda para que sea un inglés correcto, con un acento correcto y un desarrollo correcto con ética. Right? Y mucho cariño lo hago. Gracias, right? So, les deseo lo mejor. Take care. Thank you for everything. Gracias, teacher. Bye. Vemos pronto. Bye. All right. Good night. Good night. Okay, Erica. All right, man. Take care. Good night. All right. Good night. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Thank you, Ruben. Good night. Good night. Good night. Okay. So, nomás queda Rafael. Only Rafael and everyone else. Have a great weekend. Take care. Okay, let me remove some of these people. Let me see. Hello, Rafael. Hello, teacher. All right. How are you? Today we're going to do 10 minutes, all right, for you? Okay. High five. All right. I feel very tired, but no problem. All right. Yeah, I'm tired too, and it's Friday. All right. So if you have any questions, anything that we have seen, alguna duda, please feel free to ask me. Yes. Teacher, en este caso me acabo de salir de esa encuesta. Solo no le tomé la captura, lo envié, pero me salí de la plataforma. No sé si de nuevo para ingresar otra vez. Ingreso a la plataforma. Porque solo lo realicé y me salí. Ah, ¿no le tomaste captura? No le tomé captura, me salí de la plataforma. Ok. Ahí ya no sé que ya no está ni Flor aquí con nosotros. No sé qué te podría. Vaya. Y la captura nomás es para verificar después que si es. Que se hizo, ¿verdad? Right? Solo ya lo hice todo, solo la captura y no le puse el nombre, me salí accidentalmente ahí de la plataforma. Pero ya lo había elaborado todo. ¿Ah? Pero ya lo había hecho todo. Ok. Ok, let me see. Vaya, o sea, si ingresas de nuevo, no sé si te va a salir que ya la realizaste. Do you want to try? ¿Quieres tratar ya que estoy aquí contigo? Si quieres. Okay. All right. Vamos a intentarlo. I try. Okay. Para que no quedes con la duda, ¿verdad? Acaba. All right. No voy a dormir hoy. No voy a dormir con la duda. Yeah, I'll be like, ¿por qué? Right. Why didn't I? Tell me why. Todavía puede entrar, teacher, pero no me parece que ya la hizo. Ok. Bien.
Did you see it? Okay, Rafael. Okay. Well, can you come back to the camera, please? Okay. Okay. Well, maybe you can check later. Okay. Okay. All right. Do you have any questions with the anything that we have seen throughout the week? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Sí, he estado bastante en el uso de las preposiciones de tiempo, en el uso del in, on, at, ya me he corregido como mil veces. Remember that let me see. Voy a buscar aquí. Where do I have them? All right, let me see. Remember that you take a picture. Tomaste foto cuando cuando puse las definiciones, when I put the definitions. No, okay. Solo anoté algunas. Anoté algunas, en alguna parte. Let me see. Remember that. Let me see. I want you to take a picture when, let me see, week four. Day two. Day one. Okay, I'm going to share it with you. And remember that these are the ones that I had showed you in class, right? So maybe you can take a picture. Aquí, le puedes tomar captura, right? And preposition in, preposition on, preposition at. Okay. All right. So here are the three. Remember, preposition in, when we use countries, right? Como la que vimos hoy, in San Miguel, in San Salvador, or in El Salvador, well, really cities, right? Cities, ciudad, Nahuachapan, Chalatenango, in neighborhood, location or place, right? Location or place, and in closed space, lugares encerrados, right? Ahorita estás tú dentro de tu cuarto, right? En la sala, or whatever, right? So you're in? Like living room. Very good. I'm in the living room, right? Está dentro de the living room. Right? Yeah. Very good. Esa más importante. Eso sí, no mucho me no me mucho. Cuesta, el on. Y cuando está dentro, el on y el at es la diferencia. Right, por lo menos si lo quiero decir, que en el jardín. All right. Remember, on es on como that. Cuando estás hablando más sobre. En superficies, right? En superficies, right? On, in surfaces, or more specific places, más lugares específicos como las calles, all right? Las avenidas, all right? Si tú quieres decir en la quinta avenida, en la séptima avenida, on, all right? Cuando okay. Estamos hablando de partes del cuerpo, body parts, right? Indicate parte del cuerpo, right? Whenever you get to the body parts, for example, si tenés una mosca, if you have a spider en tu hombro, right? Digamos una araña, right? A spider. I have a spider on, or there is a spider on my shoulder, right? Right. On my shoulder, estamos hablando, si tenés un anillo en el dedo. A finger. On my finger. A finger. Right? I have a ring on my finger. Right? Y la diferencia, teacher, que arriba en Lima aparecen the eyes. ¿Cómo? Es que arriba se usa the eyes, in the eyes.
La diferencia, pues, va de, aquí tenemos, entonces debería ser este, que usamos in the eyes, in my head. ¿Qué quieres decir, por, aquí, Rafael? I don't understand. En mi cabeza, por lo menos, en mi cabeza. Okay. On, ok. En, dentro de tu cabeza. Ajá, ahí es in. In, no está adentro. Adentro, pero ya cuando está, estamos hablando nomás del cuerpo aquí, es, ah, es on. Ya. Si tienes algo aquí arriba, es on my head. Ajá. Que está sobre, right? Pero ya okay. Si está el pensamiento adentro, adentro ya es in. Ya es in. In, very good, very good. Okay. Excellent. Y el, okay. Y el at se refiere a, por ejemplo, también con direcciones y intersecciones como de calles, right? O locations o puntos, como decir, puntos de referencia. Puntos de referencia. Right? Como te, como cuando tú le dices a alguien, allá te espero en la parada, right? La parada de bus, right? I'll wait for you at the bus stop, at un punto de referencia. Aquí cuando dice points, como puntos, no es que van a poner un puntito en el papel, right? Example, un punto como de referencia. Así como cuando usas Google Map, right? Un punto de referencia, right? So, y aquí hay estos ejemplos. Tómale captura aquí, Rafael. Take a picture of it so you can tengas una mejor idea. Saca tu teléfono y tómale una captura, okay? Para que ya la tomaste. Yes. Okay. Very good. Very good. Excellent. Let me see. Now. Look at all these sentences, okay? Esto sería bueno que lo practiques, right? Y así más o menos te vas guiando tú, como por ejemplo, cómo hacer estas oraciones. Aquí como dice, oh, también cuando estamos hablando on, like for example, when you put something on the wall. Está colgado en la pared. All right? When you put it on the wall, right? Está colgado en la pared. So, si yo quiero colgar algo, if I want to hang something, ¿cómo lo voy a decir? Poner el cuadro en la pared. Dímelo. Put. Put. All right. The picture. Put the picture on the wall. On the wall. Put the picture wall. On the wall. All right. Put my hat on the wall. All right. Very good. On the wall, right? Y tu certificate. Un certificado o algo, right? Okay. Diploma. Un diploma. Decímelo. Say it. ¿Cómo se dice diploma? Diploma. How do you say it? Diploma. Diploma. Okay. Put, o digamos, yo pongo, okay. I put my diploma on the wall. Very good, very good, very good. Excellent, excellent. On the wall, con sobre. Okay. ¿Y si hay un gato? Over. ¿En on. El techo? Over, over. On. It's on. En esa sobre. Ajá. Uh-huh. El gato está en el techo. It's cat. No, the cat. The cat is on. How do you say it in Spanish? The roof. In English, roof. Roof. The roof. Okay. Okay, repeat it. Okay, the cat. The cat mm-hmm. is on roof. On is the roof. On the roof. Okay, yeah, that's great. The cat is on the roof. Very good. Excellent. Okay. Excellent. All right. Let y el cielo falso, digamos, sobre el cielo falso de si anda el gato sobre el cielo falso. Is on the ceiling. Ceiling. All right. Ceiling. 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 Yeah. All right. So. Ceiling. 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 All right. Te lo voy a escribir. Doble E. No, así. I'm going to write. Ceiling. Ceiling. Ah, okay. Ceiling. Ceiling. Okay. All right. So, can you give me something about, for example, give me an example using on. My computer is on
table. It's on the table. On the table. Yes. My computer is on the table. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Okay. Excellent. My hat is on my hat. On my head. My head. 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 Cabeza. Yes. Very good. My very hat, good. My hat is on my head. That's all. Very good. Excellent. Good job. Good job. Good job, Rafael. Now, okay. I want to thank you for okay. for staying. All right. Te felicito por quedarte to stay this last 10 minutes. And thank you for participating always in class. All right. And continue learning English. Okay. I hope you okay. continue and don't stop. No pares. All right. Don't stop. All right. So whenever you can help your other classmates, because you're doing a great job also, okay? So thank you for all the input. Gracias por todo el input que has dado y fue un honor tenerlo en clase, okay? Gracias también a usted, teacher. All right. Ahí está. All right. All right. Thank you. ¿Cómo quedaríamos con el otro en clase? ¿Cómo? Con lo, eso que la captura. Okay. Que no lo envié. Allí podés... Podés escribirle, tenés el número ahí de la otra persona que podía mandar la captura, ¿te acuerdas? Que está otro número. No, ok. Ahí, ahí comunícate okay. con él porque son administradores también. Ok. 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 Okay. So it's, all right. All right. You have okay. a good night. Take care. Good night, teacher. All right. Bye bye. Thank you. Have a great week. Bye bye.